¿Qué tal, mi gente? Para los que no me conocen, yo soy el Negro José Agudelo y hoy vamos a hacer un vlog de una nueva aventura que vamos a emprender. Quiero que me acompañen, vamos a visitar Cartagena, a conocer un poco de esas tierras, ver qué datos raros y curiosos nos encontramos. El video que van a ver hoy es algo un poquito más fresco. Espero que se conecten con este nuevo video. Me encuentro en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Vamos a disfrutar de unas deliciosas vacaciones. No queda más sino esperar el vuelo, abordar y let's go para Cartagena, güey. Como siempre, ando acompañado de la hermosa Mari Valencia. Estamos ready. Ready. Y arrancar con este nuevo vlog. Llegamos al hotel. En este momento me encuentro en el sector de El Laguito, cerca de Boca Grande, que es como la zona hotelera de Cartagena. Ahora el plan es programar para empezar nuestro plan de turismo mañana en esta hermosa tierra caribeña. Mostrarles un poquito más de la ciudad murallada, el corralito de piedra que le llaman. Saludando desde tierras caribeñas, nos encontramos en la capital del departamento de Bolívar a 32 grados centígrados, una ciudad muy bonita, calurosa, por eso ando aquí con mi sombrerito, con mis gafitas. La idea es darnos un tour por el sector en el que nos encontramos, que es Boca Grande. Venimos caminando desde el laguito y nos dirigimos ahora hasta la ciudad murallada, que está aproximadamente unos 3 kilómetros. Es una caminata bastante larga, pero nos preparamos con
buena hidratación, la hidratación de las personas triunfosas, buena cervecita. Allá en la lejanía se alcanza a ver el centro histórico, ya llevamos 2 kilómetros caminando, nos falta un hito nomás. Pero por ahora vamos a hacer una parada técnica, un break, porque el calor está realmente impresionante. Vamos a entrar un ratito al centro comercial Boca Grande, que se encuentra pues precisamente en este sector, a tomar un poco de aire fresco. A recargar provisiones porque ya se nos acabó la cervecita. Entonces vamos a recargar un poco, a tomar aire, sentarnos, relajarnos y a seguir por este kilómetro que nos falta para poder llegar allá, al centro histórico de Cartagena, y hablar un poco de toda la historia que esconde esta hermosa ciudad. Ya después de ese respiro y otra vez con provisiones nuevas. Cabe resaltar que esto no está pago, no es publicidad para esta empresa, pero pues gracias de todas formas por hidratarnos en este hermoso viaje. Continuamos otra vez con nuestra caminata. ¿Llevamos cuánto? 3 kilómetros y medio. Un error ahí de cálculo, yo le había dicho que eran 3 kilómetros, pero al parecer son 4. Qué igual, pena por el mal dato, ¿no? Igual seguimos caminando. Ya nos falta muy poco, ya vemos la ciudad muralla, aquí nomás las voy a mostrar. Miren, está ahí cerquita ya. Ya estamos por coronar esta larga caminata. Y ya por fin llegamos, nos encontramos en el Parque La Marina, estamos tomando un poco de aire y aprovechando la sombra. Quiero contarles una anécdota para que la tengan en cuenta. A la hora de hacer cualquier transacción que conlleve dinero efectivo, procuren llevar sencilla, menudo, no sé cómo le digan ustedes, pero no traigan billetes de una denominación muy grande, porque ayer tuvimos un pequeño inconveniente en la noche. Nosotros hicimos un plan de turismo aquí, breve, aquí mismo en la ciudad muralla. No teníamos dinero sencillo y pasamos un billete de otra denominación. El taxista nos dijo, no tengo cambio. A la final, bueno, le dimos la plata como era y nos devolvió un billete falso. Entonces ténganlo en cuenta. Antes de negocien ya un precio y ya a la hora de pagar, traten de tener la plata ya listica, ya tenga, y que no tengan que darles de vuelta. Un pequeño inconveniente que tuvimos, para que lo tengan en cuenta a la hora de realizar su viaje aquí a Cartagena, procuren siempre tener la plata sencilla. Ponte la manilla, ponte la manilla. Sabes que tengo la rima, rompo la tarima, mi cama que se agarra, mi cama que se agarra, mi cama que se agarra. ¡Oh! 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 ¡O
una pausa para hacer una sesión de fotos. Quedaron brutales. Y nos encontramos en la calle de Urano. Cada calle tiene un nombre acorde a las leyendas urbanas de aquel entonces o de la persona importante que viviera en la calle. Y esta calle tiene algo en particular, y es que en esta calle encontramos la casa de Gabriel García Márquez, que es esta belleza. Un local nos comentó que como a los costados de la casa de Gabriel García Márquez hay dos hoteles, él tomó la decisión de hacer unas paredes demasiado altas para evitar de que de pronto los turistas estuvieran evadiendo su privacidad. En este momento nos encontramos caminando sobre la muralla del corralito de piedra, como le dicen normalmente a Cartagena. Nos cuenta un local que en su época estas murallas llegaron a ser hasta de 11 metros de altura. Cabe resaltar que Cartagena, por su cualidad de puerto, era un territorio muy codiciado por nuestros invasores. Fue fundado por españoles, pero aquí llegaban muchos ingleses y franceses y querían apoderarse de estas tierras. Entonces llegaron a alcanzar a hacer murallas de 11 metros de altura, y por eso este era uno de los fuertes más importantes de todo Sudamérica y del Mar Caribe. Ya hoy en día se han desgastado bastante, ya encontramos murallas de 3, 4 metros de altura máximo, pero igual se han conservado muy bien, están muy bien cuidadas, muy limpio. Todo está muy organizado, muy limpio. Ya saben, cuando vengan, tener mucha cultura. Igual aquí están siempre los dos guardias cuidando de que no estén arrojando basura ni que estén haciendo desorden. Como aquí a mi doña, que la regañaron ahorita por estar trepa en el borde de la muralla. Solo por una foto. Sí, queríamos tomar una señora foto. Sí, lo logramos, no pasó nada. Fue un pequeño llamado de atención para que lo tengan en cuenta. Mucha cultura. Aquí estamos cerquita al monumento de la India Catalina. Y no sé si alcanzan a ver allá al fondo está el convento de la Popa, que es otro lugar muy emblemático de aquí de Cartagena. Y así, damos por concluida una nueva aventura. Una aventura que nos corrobora una vez más lo maravilloso de nuestro país, Colombia. Soy el negro José Agudelo, creador de contenido y creador de sueños. Sueños como los que hoy tienes. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comenta, comparte, dale like. Nos vemos en una próxima aventura.